un niño ha nacido entre nosotros, un hijo nos ha sido dado, y sobre sus hombros recaerá el gobierno, y su nombre será llamado Maravilloso Consejero, Dios Todopoderoso, Padre Eterno, Príncipe de la Paz.
palabras sobre gratitud, por supuesto, aplicarlos en primer lugar. De todos vosotros y vosotras, ya habéis crecido, ya tenéis 17 años. Aquí Juan Antonio, pues, estáis dando los primeros pasos, también enhorabuena. Pero me gustaría resaltar a todos vosotros algo que es significativo. Tenéis 17 años. Vuestros orígenes, si queréis buscarlos, los tenéis que buscar aquí en estos muros. De aquí nacisteis. Sois gente del pueblo, sois gente de este barrio. Y habéis crecido no significa que os habéis perfeccionado, que os habéis perfeccionado y cada vez lo hagáis mejor. La música tiene el encanto de aquellos y aquellas que la cantan se perfecciona. Y aquellos que la escuchamos también nos perfeccionamos con vosotros. Y en eso también habéis crecido. Me gustaría decir una palabra, solo una palabra. Es un tópico decir que la música no tiene fronteras. José Miguel nos ha ido traduciendo, gracias José Miguel, pero no hace falta. No es que sepamos todos inglés, no hace falta. La música tiene el encanto de manifestarnos con un lenguaje universal lo que un hombre ha sentido, experimentado, sanado, entristecido. Y es curioso, esas experiencias profundas e íntimas de los músicos, de los artistas, de los pintores, de los escultores, han quedado objetivadas y han posibilitado que nosotros aquí esta noche sintamos, percibamos, experimentemos lo que ellos un día sintieron y experimentamos. ¿Qué servicio más grande habéis hecho esta noche a nuestro banco? Por eso os doy las gracias en nombre de la Iglesia. En nombre de la Iglesia y en nombre de la Asociación de Vecinos y de todas las asociaciones cívicas y sociales que hay en nuestro barrio. Necesitábamos escuchar música. ¿Sabéis por qué? Porque la música, no te olvides de esto nunca, la música nos transmite una palabra de esperanza, de futuro. Y esa palabra de esperanza y de futuro, oyendo la música, se hace realidad. Y qué bonito ha sido que hayáis terminado con la aleluya. Aleluya es lo más bonito que puede decir un cristiano para servir a esta sociedad. ¿Sabéis qué significa eso? Que la muerte, el dolor, la angustia, la opresión, la división, no es el final. El final es la vida, la esperanza, la mano tendida, la solidaridad. Por eso, no olvidaros, aunque tengáis 17 años, y aunque crezcáis y tengáis muchos años, de dónde habéis nacido y qué palabra siempre tenéis que cantarnos en este barrio. Y a vosotros y a ti, Juan Antonio, ánimo en este proyecto precioso que habéis emprendido. Y a ti, Carlos, te tengo que dar una placa para agradecerte este momento. Y en este momento, pues también se hace presente nuestra presidenta. A ver, venid aquí, mujer, ven aquí, dilo el micrófono. Me ha dejado bien el micrófono porque como soy mujer, yo no quiero decir nada. Eso no. Pues quería agradecer estos momentos tan maravillosos que nos habéis dado con este bellísimo concierto de Navidad. Tú ya eres veterano, todavía no, pero espero que podáis ser veteranos igual que Carlos. Y teneros, muchas gracias, teneros muchos años como estos, que ya es un concierto ya tradicional y bellísimo. Muchísimas gracias. Bueno, pues nosotros, como lo que hacemos siempre es cantar, pues queremos agradecerle a la orquesta que está aquí con un minutico. Thank you.
despedirnos vamos a repetir el coral más significativo de estas fechas, que es el número 12, donde dice: y llegará el niño Jesús.